fuiste de casa. Ese día bien lo recuerdo. Te fuiste a la gran ciudad, mi niña linda, para así cumplir tus sueños. Comenzaste tu carrera con amor y mucho esmero, con la ayuda de tu madre y de tu padre, también del Señor Eterno. Querías volar por el mundo, era tu mayor anhelo, y contemplar la creación, mi niña linda, de ese Dios que está en el cielo. Ocurrió lo inesperado, que nos dejó sin aliento, al recibir la noticia que un asesino te quitó todos tus sueños. Fuiste una víctima más, igual que Elisa Guerrero y los miles que ya han muerto, bendito Dios, de mano de ese flagelo. Son muchos los familiares que hoy por hoy están sufriendo por pérdidas prematuras de familiares que hoy viven en sus recuerdos. Aunque no estés con nosotros, oye Verónica, mi Dios te tiene en su seno. El dolor más grande en la vida, hermanos y compañeros, es perder a un ser querido de la manera que a mi sobrina le hicieron. No había cumplido 18, ella apenas estaba abriendo los ojos para la vida, cuando aquel día sin pensar la sorprendieron. No es una despedida, es tan solo un hasta luego, porque tengo la esperanza, oye hermosa, que muy pronto nos veremos. Tú estás en los corazones de los que te conocieron, te ganaste el cariño por tu dulzura y tu trato tan sincero. Hoy yo llamo a reflexión a mi país por entero, que el cambio no lo da un hombre si Jesucristo no dirige a los gobiernos.